El tigre de Eneri es un críptido que se ha observado en varias ocasiones en la meseta de Eneri en Chad, África Central. Es uno de los muchos felinos dientes de sable presentes en múltiples folclore en Chad, República Centroafricana, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Kenia, Uganda, Sudán del Sur y Angola. Su existencia nunca ha sido probada y, por tanto, su estudio se enmarca en la criptozoología. La mayoría de los testimonios registrados datan del siglo XX, aunque se han registrado algunos testimonios más recientes en torno a los ríos Dja y Boumba. Descripción: la criatura, según los informes que comenzaron a registrarse en el siglo XX durante el período colonial, es un poco más grande que un león, más de 1,50 m, y tiene una cola corta cubierta de pelo espeso. Sus caninos saldrían de su boca, y algunos testigos afirmaron que le dificultaría abrir la boca y, por lo tanto, solo comería presas pequeñas. Otros testigos afirmaron que el tigre de Eneri sería lo suficientemente fuerte como para transportar grandes antílopes. Sus patas serían peludas y el animal sería plantígrado. Su coloración sería rojo o marrón rojizo con rayas verticales blanquecinas o amarillentas. Sería nocturno, los ojos brillan según algunos testigos, y viviría en cuevas en el distrito de Obadaí, en la sierra de Eneri. Los tigres Eneri solo tendrían un cachorro a la vez. Hay testimonios de personas asesinadas y de huesos conservados por poblaciones locales, pero la investigación organizada para encontrarlos no ha tenido éxito. África, una tierra rica en cultura y varios otros elementos que la hacen ser conocida mundialmente, pero, hay otras cosas por las cuales estas tierras son conocidas. En ellas habitan algunos de los animales más peligrosos del mundo, herbívoros y carnívoros por igual son igual de letales, para aprender de ellos no solo puedes leer o ver documentales sobre cómo es su día a día, la madre naturaleza es bastante sabia pero igualmente es despiadada. Como guardabosques al mando de una parte de uno de los muchos parques y reservas del continente he visto como las hienas destrozan a sus presas o el como búfalos han terminado con la vida de leones. El lugar era concurrido normalmente por aborígenes o por personas que venían de distintas empresas a grabar a los animales y uno que otro grupo de turistas venían a presenciar la naturaleza por ellos mismos. Mi equipo normalmente se dedicaba a hacer de guías o a hacer de guardaespaldas entre comillas para quienes visitaban la zona para evitar que algún animal se vea carcomido por su curiosidad o al revés. Una tarde me llegó una llamada de uno de mis compañeros comentando que Makoto, un ejemplar de león macho el cual tenía dominio sobre una gran parte de la reserva, había sido encontrado a medio devorar y cerca a sus restos habían huellas de un felino más grande que el mismo Makoto el cual era un espécimen más grande que el resto de leones adultos. La noticia se esparció rápidamente y dejó a todos con gran impacto. Makoto tenía fama por haberse metido en varias peleas, pero pese a eso siempre salía victorioso. El fallecimiento del animal podía significar que en su manada habría un nuevo líder o que el león se le subió la confianza y se metió con algún animal el cual lo dejó así, pero ¿qué animal devora a un león así? Hemos sabido y visto casos de leones machos devorando a cachorros de otras manadas o incluso a los adolescentes pero nunca a uno adulto. La duda nos empezó a carcomer y decidimos empezar a hacer rondas cerca donde la manada de Makoto solía estar. Por lo general se les encontraba en una espesa arboleda cercana a un río, pero las tres o cuatro primeras veces que revisamos el lugar no estaban ahí. Pensamos que tal vez el nuevo líder había preferido buscar un nuevo lugar como guarida, pero algo que se nos había hecho aún más extraño fue no ver a ningún cocodrilo o hipopótamo, los cuales de vez en cuando estaban cerca de esa zona, o incluso la falta de rebaños o aves era extraña. Unas horas más tarde, mientras estaba en otra de mis rondas, decidí volver y dar una vuelta cerca al río, el cual extrañamente estaba bastante tranquilo, como si algo cercano le causara terror.
A lo lejos noté a un hipopótamo recostado a orillas del tranquilo río, se me hizo extraño por lo que usando los binoculares lo observé y entonces noté como un pequeño charco de sangre estaba a un lado de él, pensé que podría tratarse de un ejemplar descansando después de una pelea con otro de su especie, pero cuando un grupo de hienas empezó a acercarse desde el frente, pensé que alguna saldría herida o muerta de este posible enfrentamiento, el hipopótamo no se movía y cuando pensé que no las tomaría en serio vi a un gran felino de una coloración similar a la de un león solo que de un mayor tamaño y con unos grandes colmillos saliendo de su hocico, la criatura se posó sobre el hipopótamo con sus colmillos bañados del líquido vital, el felino lanzó un poderoso rugido a las hienas las cuales corrieron en la dirección contraria con la cola entre las patas, mientras que el felino volvía a devorar los restos del hipopótamo, estaba impactado por completo, lo único con lo que podía relacionar a ese animal era con un esmilodón pero hasta donde yo se extinguieron hace bastante tiempo, tal vez una de las muchas especies de felinos dientes de sable no se había extinto por completo. Tal vez, no estaba seguro por lo que cuando volví de mis pensamientos, vi como otro espécimen estaba sentado cerca de la arboleda que alguna vez fue el hogar de Makoto, por lo que decidí encender mi cámara y fotografiar al majestuoso animal. Una vez revisé lista la foto la revisé rápidamente y al ver que sí se notaba bien el animal, encendí el motor de mi vehículo y emprendí camino hacia el lugar donde solíamos pasar la noche como grupo. Tardé un poco más de tiempo pero finalmente llegué y conversé con mis compañeros sobre el tema, deducimos que si uno de esos animales era capaz de matar solo a un hipopótamo adulto era posible que hayamos encontrado al asesino de Makoto. Al terminar de platicar sobre el tema escuchamos como un rebaño de búfalos pasaba corriendo frenético cerca a nuestra instalación por lo que pensamos que tal vez había una cacería de hienas o leones, pero lo único que vimos eran búfalos y más búfalos con una mirada de terror. A algunos nos ganó la curiosidad y tomamos una camioneta para dirigirnos hasta donde pensamos que había iniciado la persecución. Al cabo de unos 40 minutos llegamos a un sector algo seco y encendimos las luces altas del vehículo y ahí fue donde vimos una carnicería, ya no eran solo dos de esos extraños felinos, sino que eran un grupo de tres los cuales habían estado buscando a la manada de leonas y empezar a masacrarlas de una manera que no es natural, los felinos dientes de sable mordían las tracuellas de las indefensas leonas para aplastarlas para después arrancar uno o más bocados y después seguir con la que esté más cercana a su posición. Las leonas y los pocos cachorros que quedaban fueron masacrados en no más de 15 minutos por tres de esas bestias, por lo que pensando que debíamos de hacer algo, pese a tener prohibido intervenir en la vida salvaje, decidimos dispararle a uno de los animales. Uno de mis compañeros le disparó al que se encontraba con un mejor ángulo justo en la zona del corazón, arrebatándole la vida sin dolor y de manera rápida. El felino cayó inerte y los otros ejemplares de su grupo se le acercaron solo para que otro recibiera un disparo entre los ojos, pero el último ejemplar corrió y se escondió entre los matorrales, dejándonos solo con el remordimiento de que la presencia de estas criaturas podría alterar el orden natural e incluso podría llegar a asesinar a alguna persona que no esté atenta.